Nos encontramos en este momento con el músico ayacuchano Kaifex, y él trabajará dentro de poco en la Warner Chappell Music, editora del Warner Music Group. ¡Wow! ¿Qué tal currículum? Me parece muy bien. Esta casa discográfica administra artistas de la talla de Beyoncé, Bruno Mars, Eric Clapton, Green Day, Radiohead, así como Joaquín Sabina, Danny Martin, Pablo Alborán, Roger Dexter y Jarabe de Palo. ¡Qué importante! Dime, ¿y cómo así? ¿Desde cuándo te inclinaste por el tema de la música? Cuéntanos, Kaifex. Mucho gusto. Empecé a los 13 años de edad. Todo fue empíricamente. Mi aprendizaje fue muy empírico porque en Ayacucho no hay academias de producción musical. Entonces, todo lo que he venido aprendiendo en cuanto a música ha sido mediante internet. ¿Fusionas el trap, un subgénero? ¿Qué es el trap? El trap es un género de la música electrónica, y yo lo que hago es fusionar sonidos andinos o sonidos peruanos con géneros contemporáneos como el trap, la música electrónica, el reggaetón, el dancehall. Entonces me dedico a revalorizar estos sonidos autóctonos mediante la música actual, ¿no? Kaifex, ¿y qué te vas a desempeñar en la Warner Chappell Music? Bueno, ya vengo trabajando con ellos desde el año pasado, julio, que estuve en Estados Unidos. Yo con ellos me dedico a hacer instrumentales que ellos colocan, digamos que artistas, productores, me hacen trabajar con escritores que ya tienen canciones muy conocidas. Y eso demora en salir, ¿no? Demora. Entonces vamos a escuchar en este momento el video, controles de aquí, de nuestro amigo, para poder saber acerca de lo que es su música. Kaifex. Ella es Dayan, de mi ciudad también. No, Dayan. Interesante, Kaifex. ¿Y la música y la letra la has producido? Sí, yo produje la instrumental y también en colaboración a Nomódico, que es el cantante, hicimos la letra. Así es. ¿Y la artista que está ahí? Ella es Dayam, que es intérprete. ¿Ayacuchana también? Ayacuchana también. Todos somos como un equipo de ayacuchanos. El único que no es de Ayacucho es Nomódico, el vocalista. Pero todos nos desempeñamos en el mismo. De hecho, el video fue firmado por Gustavo Ramírez, que también es ayacuchano, es un director de videos de Ayacucho. Y bueno, todos estamos... ¿Y cuál fue la locación? ¿En dónde? En La Pampa de la Quinoa. ¡Qué bello! Sí. ¿Y ellos también han sido contratados por Warner Chappell o tú eres el único? No, yo soy el único que está ahí, pero igualmente estoy trabajando en conjunto con gente de mi ciudad, como Renata Flores, con Dayan, hay otro chico nuevo que estamos produciendo que se llama Warihuilca, que también hace rap en quechua. ¿Y qué artistas internacionales te están convocando?
Ya debes tener propuestas, cuéntanos. Sí, he trabajado con Isabela Moner, que es la actriz de Hollywood, de Nickelodeon, y también es peruana, la que sale como actriz principal en Dora la Exploradora. Ya, sí. Y después he trabajado con productores de Jennifer López, de Mau y Ricky, que son hijos de Montaner, y así he venido trabajando. ¿Qué desempeñas ahí? ¿Qué trabajos has estado haciendo para ellos? Tenemos como sesiones de composición donde nos ponen a nosotros con los productores que ellos tienen firmado por mucho tiempo. Entonces entro yo a una sesión con ellos y empezamos a crear músicas desde cero, ¿no? ¿Para alguna película? No, lo de Isabel es para su proyecto como cantante, que este año va a sacar un álbum. ¿Y con los demás? Los demás igual, son canciones sueltas que pasan todo un proceso. El proceso es muy largo, de hecho, para que una canción salga. Demora, digamos, 6 a 1 año. Y las canciones que trabajé el año pasado, digamos que van a salir este año o a más tardar el 2021 a principios. ¿Digitalizado? ¿Todo digitalizado? ¿Tocas algún instrumento? Todo es mediante la computadora, digital. Así es. ¿Y algún instrumento que toques? Sí, yo toco la percusión, batería, y estoy aprendiendo a tocar zampoña y quena. ¡Qué interesante! Sí. ¿Y cómo ves el panorama en todo lo que es la música? Es decir, hoy en día tú te sientes de que siendo de Ayacucho, digamos, teniendo estas grandes oportunidades, se te abre, ¿no?, con gente grande. Estamos hablando de grandes artistas y de una productora internacional, ¿no? Sí, hay una mayor amplitud, hay un buen acogimiento. Sí, ¿cómo llegaste a ellos? A ellos llegué mediante una peruana también que trabaja en Warner. Y ella me escribió y me dijo, ¿tienes más música así, fusión? Y yo le dije, sí tengo. Le mandé un backup de varios instrumentales. Y ellos escucharon en conjunto también con el gerente de la empresa y todo. Y decidieron firmarme. Entonces, desde ahí se me abrió también mucho el panorama para mí en cuanto a oportunidades aquí en Perú, en mi ciudad y a nivel internacional también. Y es decir, tú no tocaste puertas. Tuviste la suerte de que te buscaran. Tuve la suerte de que fue algo así fortuito que nos conocimos mediante red y ya así fue. Interesante. Y qué bueno, y porque eres un ejemplo para todos los ayacuchanos y la gente de provincia, ¿no?, que nos está viendo, porque ver pues que sus sueños se están realizando, ¿no? Y claro. Dime, ¿y a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? Mi meta es hacer que estos sonidos de autóctonos peruanos sean reconocidos a nivel mundial, ¿no?, pero de manera diferente, como es la fusión. ¿La fusión que vendría a ser cuál? Yo realizo fusión, así como el tema que escuchamos, Tierra Brava, tiene quena, que está, la melodía está inspirada en la selva y parte sierra también. Y de ahí tengo otra canción que es Tijeras, que es trap con danza de tijeras y en el idioma quechua. Qué interesante. Así. ¿Y cómo se ve Kaifex dentro de unos 10 años? O 5, 10 años, ¿en dónde te ves? Yo pienso que... Soñando un poco, ¿no? Produciendo para ya un artista muy muy conocido, ¿no? Digamos, me gustaría hacer música para Jennifer López. Así. ¿A quién admiras, aparte de Jennifer? A un productor que se llama Dale Play, que es de Miami, y admiro mucho su historia y cómo es él como persona. Qué interesante, Kaifex. Todo lo mejor es para bienes para ti, los mejores éxitos, eres un gran artista, ¿no? Y sé pues que nos vas a dejar pues muy 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 en alto el nombre del Perú, y muchas gracias por tu presencia, Kaifex, y que sean pues lo mejor para ti en la Warner Chappell Music. Muchísimas gracias. Gracias. En este momento, dentro de un ratito vamos a tener otra entrevista más y pasamos a comercial. Gracias.